Capítulo 19. Los sueños son de oropel. El diario continúa. 27 de mayo. Hoy me mudé a la casa del doctor Hugo Ceballos, a un contexto puramente hispano, gracias a Dios. Estoy participando en la comida del mediodía con el señor Arias y la de la mañana y la noche aquí. Este lugar ha sido una buena provisión de Dios. Quiero aprovechar al máximo esto, señor. Jim le describe la situación a sus padres. Mientras escribo, Pete está en la sala leyendo el periódico. Los cinco hijos de la familia Ceballos están dedicados a varios juegos. Doña Bacha está trabajando en la cocina. El doctor es bastante serio, pero es un médico terriblemente convencional. Y ha salido porque lo llamaron. Él no puede sostenerse en una práctica regular. Su agenda es algo como esto. Primero por la mañana, tiene una clase o dos de biología en una de las grandes escuelas de enseñanza media. Luego, va a su oficina para esperar las llamadas de sus pacientes. Al mediodía, vuelve a la casa para el almuerzo y la siesta. Luego, hasta las 6:30 o más tarde, está en la clínica, el servicio de salud pública. A cualquier hora de la noche, está obligado a salir si lo llaman, y económicamente no se puede permitir el lujo de rechazar las llamadas. Para complementar sus fondos, nos ha alquilado el cuarto más grande de la casa a nosotros. Dos gringos y el resto de la familia duermen en dos cuartos. No es tan fácil, pero es un hombre más feliz que docenas de hombres más ricos, menos ocupados y más exitosos en los negocios que he conocido en los Estados Unidos. Lo más moderno en la casa es un teléfono. Tienen una radio, pero no tienen auto. Su esposa cocina con una estufa de querosén, sin batidora eléctrica, refrigeradora u horno de ningún tipo. Y son sumamente felices. No he escuchado una sola pelea entre ellos ni entre los niños desde que nos mudamos aquí. ¿Quiénes son los más civilizados? La vida de un hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. En junio, Jim aceptó una invitación para hacer un viaje rápido al oriente, a las selvas del este, que incluiría algunos vuelos de investigación con el objetivo de estudiar las casas de los aucas. La misión realizada en avión es diferente a cuanto te puedas imaginar, le escribió a su hermana Jane, quien estudiaba en ese entonces en la Universidad Wheaton. Primero está el miedo mismo de volar. Lo que he dicho del miedo de los misioneros es cierto, después se te va, pero eso no significa que al principio no lo sientas. La sensación de despegar, justo cuando las ruedas dejan el suelo, el resuello del descenso en una corriente de viento de 1500 metros de altura, la inclinación al balancearse sobre un ala para echar una mirada a un diminuto grupo de casas escondidas en el bosque, el escalofrío de descender hasta debajo de los árboles para obtener una vista mejor y subir nuevamente sobre los árboles. Estas son unas grandes emociones que he tenido en estos últimos días. O se me pasa o me enfermo, como le pasó a Pete, pero al menos ya pasé por todo eso. Hemos estado en la sede de la Confraternidad Misionera de Aviación en Shelmera, haciendo estudio de la selva. Estábamos interesados en tener conocimientos sobre la población quechua del sur del oriente y descubrimos lo que queríamos saber. También queríamos averiguar si era verdad que podían existir algún grupo de contactos amistosos entre los quechuas del sur y los aucas. La única tribu realmente salvaje de aquí no existe. Acaban de asesinar a 5 en esa zona. Estamos buscando también las casas de los Auca, pero no encontramos ninguna. Es evidente que están escondidos o que se han mudado al este. Cada vez siento más que esta tribu es un posible campo de trabajo para mi vida.
es una tribu completamente virgen y hasta ahora inaccesible. Sería un milagro que se pudiera abrir un camino hasta ellos, y estamos orando para que se produzca ese milagro. Deben ser solo unos pocos cientos en número, pero forman parte de la creación y tenemos la orden de alcanzarlos. Al parecer no logro recibir noticias de la gente de Portland. Mamá me escribió sobre la muerte de A. Parece algo muy lejano y difícil de creer. Uno no puede imaginar la muerte en el rostro de una persona, ni la rigidez de su cuerpo, cuando no la ha visto de esa manera. Cuando piensa en esa persona, siempre le viene a la mente su rostro vivo. Otro ejemplo de lo que en realidad es la muerte. No solo frialdad, silencio u horror, sino también una supresión, una separación. Para aquellos que están cerca, tal vez sea lo primero, pero para nosotros, que estamos separados por miles de kilómetros, es aquello de que no me puedo imaginar a X sin ella. No pensamos en ella como alguien que ha muerto, sino en relación a lo que ella dejó. Y la idea de la separación es constante con respecto a su muerte. Algo triste y trágico, pero es muy fácil articular algún estereotipo claro y monótono sobre esto, y extraer antiguas moralejas otra vez para volver a grabarlas en la memoria. Esto es una advertencia para cualquiera de nosotros, los que amamos. Debemos amar intensamente y no de forma despreocupada, con fervor, con alegría y sencillamente, nunca de una forma celestial ni aburrida. Los descuidos en el amor son los que hacen aburrida la vida. Yo pienso que simplemente A se cansó. Si alguna vez ama a Shane, ama como una muchacha de escuela, con risitas y suspiros, y mantén el amor vivo, conservando de manera consciente el asombro y la sorpresa en su mismo núcleo. Muchas parejas jóvenes se acostumbran a él después de un año o dos, porque piensan que necesitan hacerlo. En mi caso, no me lo puedo permitir con respecto a Betty. Tengo que hacerlo durar y durar. No lo he encontrado difícil, pero sí he descubierto que el amor conlleva esfuerzo, necesita control y dirección. No he podido comprender siquiera la forma en que comenzó todo, pero así es. Solo sé que te amo, hermana, y pienso en ti y oro por ti varias veces al día. En nuestra familia estamos acostumbrados a amar sin decirlo, simplemente disfrutando de la otra persona y echándola de menos cuando no está. Cuando Jim regresó de la selva, le escribió a Leonor Van der Voort, que estaba en África. El Señor nos ha colocado a Betty y a mí en un lugar feliz desde la última vez que tuvimos contacto con usted. Vivimos enfrente, calle por medio. Vivir en el hogar de una familia ecuatoriana es la única manera que tenemos de aprender español y lo estamos disfrutando inmensamente. Oh, Van, no pude haber pedido más de lo que Dios en la premeditación de su gracia me ha sorprendido dándome. No pedimos que nos enviara juntos al campo misionero, no pedimos que nos hiciera vivir tan cerca. Apenas pedimos el uno por el otro. 6 meses atrás parecía irracional pedir cosas así. Los sueños son de oropel cuando los comparamos con lo que Dios puede hacer y no son dignos del halo de asombro con el que usualmente lo rodeamos. Dios solo hace maravillas, no hace otra cosa. Su mano no puede hacer nada menos que eso. Alabo al Dios de Israel que nos guía y al gran pastor de las ovejas incorregibles cuando es Él que nos dirige por un sendero, no hay forma de que parezca sombrío o triste. Betty y yo estamos de acuerdo en que no nos declaremos el uno al otro la voluntad de Dios por algún tiempo, aunque nuestros sentimientos son claros y pienso que usted los conoce, así que continuamos esperando, dispuestos a hacer la voluntad del que nos envió y concentrarnos en el aprendizaje del idioma, preguntándonos a veces por sus caminos. Hemos hallado gran gozo en venir al campo misionero como personas de Dios libres.
sin responder a nadie más que a Él, y sin el apoyo ni la promesa de nadie más que Él. Es una manera extraoficial de trabajar, sin que exista ni siquiera una carta con membrete para hacer que un hombre sienta que pertenece a algo. Pero es más gratificante mirar a lo alto, al Dios que guarda las promesas y es suficiente. Los días de estudio de español en Quito parecían dorados. El 11 de julio, Jean escribe en su diario lo siguiente: a veces me pregunto si estará bien ser tan feliz. Día tras día, hay una fácil sucesión de maravillas y alegrías, cosas buenas y sencillas, como unos alimentos bien preparados, los juegos con los niños, las conversaciones con Pete, la provisión de dinero para la renta o la recibida horas antes de que se venza. Gracia sobre gracia en la esfera externa de la vida. Pero como en realidad no estoy estudiando la Biblia en inglés, la fresca verdad para reavivar el interior del alma es rara. Se supone que debo hablar en inglés en una reunión en el Día del Señor, y tengo que volver a las antiguas verdades que aprendí en los días libres de Portland en 1949, para tener un material sólido que predicar. Estuve leyendo las notas de mi diario y noté el contraste entre el dolor del alma de aquellos días por un lado y la libertad y el gozo de estos por otro. Aquellos eran ciertamente más productivos desde el punto de vista de extraer cosas de la palabra. Estos son más despreocupados y menos productivos, pero hay razones para ello. Debo aprender español. Quiero que Dios me hable como lo solía hacer, pero quiero que comience a hablarme en español, y no me acostumbro a eso. Tal vez no esté listo, así que sigo en estos días, contento de corazón y agradecido, pero con la falta de un material sólido para una adoración profunda. Pero no he dejado de buscar sus profundidades, y creo que me llevará otra vez aquellos días de lucha y descubrimiento de su palabra. Qué bien veo ahora que Él está queriendo hacer algo en mí, porque muchos misioneros, cuando intentan hacer algo, se olvidan de que la tarea principal de Dios es hacer algo en ellos, no simplemente hacer una tarea por medio de sus rígidos y torpes dedos. Enséñame, Señor Jesús, a vivir con sencillez y a amar con pureza como un niño, y saber que tú no alteras tus actitudes y tus acciones hacia mí. Ayúdame a no estar ansioso por lo extraño, raro y peculiar, cuando lo común, ordinario y regular, correctamente tomado, es suficiente para alimentar y satisfacer el alma. Tráeme luchas cuando las necesite. Quítame la comodidad cuando te plazca. 26 de julio. ¿O quién pudiera tener una fe que cante? Estaba pensando en la de Josafat, en Segunda de Crónicas 20. Amenazado José, derrotado por una multitud, en vez de hacer uso de sus habilidades en la guerra, prefirió poner su esperanza en Jehová. Convocó al pueblo a un ayuno y luego le recordó públicamente a Dios su pacto con Abraham y con Salomón. Así, cuando le presentó el problema a Dios, lo puso en una posición de responsabilidad. Dios nuestro, ¿acaso no vas a dictar sentencia contra ellos? Nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer. En ti hemos puesto nuestra esperanza. Entonces, después de la respuesta que le vino por medio de un profeta, Josafat se humilló y creyó, y le encomendó a su pueblo: confíen en el Señor y serán librados. Y después se pusieron a cantar. Cantar frente a semejante problema: Señor Dios, dame una fe que me estremezca de tal manera que me haga cantar. Por los Aucas, Padre, quiero cantar. Es obvio que la oración de Jean para recibir ayuda en el aprendizaje del español fue respondida. Muchos ecuatorianos elogiaban la excelente pronunciación de Jean y parecían desconfiar de él cuando le decía que solo había estado en Ecuador 5 meses. El 27 de julio, Jean le escribió una carta a sus padres. El día del Señor por la mañana y también hoy,
fuimos con el doctor Tixma a San Golque. Hice el primer intento de predicar en español. Hubo un gran gozo entre ellos, pero mi español no es muy fluido aún. Nunca me sentí más apostólico en mi vida que esta mañana, cuando discutía y hablaba en la plaza con dos o tres interesados que hacían preguntas entre una multitud donde había unas 40 personas. Uno se siente solo, pero el gozo de ver gente que no conoce el Evangelio haciendo preguntas razonables acerca de la fe y la obra, o sobre lo que nosotros creíamos acerca de la Virgen, es algo que no he conocido antes. Oh, si pudiera hablar bien su idioma. Estuve esperando con gran entusiasmo este momento para testificar. Es verdad que rompen cientos de folletos por semana y que hay personas que hacen burla de nosotros y nos arrojan cáscaras de naranja, pero en medio de todo sentimos que estamos haciendo amigos y destruyendo los prejuicios de las tradiciones. Creemos que Dios está poniendo en alto su palabra y llevándola a la conciencia de algunos. Están orando por esta obra, ¿verdad? La siguiente carta tiene fecha del 9 de agosto. El próximo miércoles, Pete y yo iremos hasta Shelmera para ayudar en un campamento de muchachos y desde allí seguiremos a Sandía. Hemos estado tratando de aprender algo de español para esa oportunidad, ya que ambos tenemos dos mensajes que darle a los muchachos cada semana. Pasamos dos días en nuestra bodega. Aprendan esta palabra, entre otras cosas significa camarote, pero no es más que un pequeño cuarto donde algunos de nosotros guardamos nuestros barriles, catres y demás. Revisando todas nuestras cosas y clasificando qué es lo que queremos llevar primero a la selva. Usamos las grandes bolsas negras de plástico para empacar, papá. Llenamos cuatro de ellas y dejamos sin empacar algunas cosas, como nuestras sillas de aluminio, una sierra y un hacha. Cada kilo de equipaje significa peso extra para la pequeña avioneta. Esta mañana, Pete y yo tenemos que ir al mercado para conseguir algunas cosas que no pudimos traer con nosotros, machetes, ollas, aceite para la pistola y otras cosas. Mientras pensaba en que tenía que marcharse de Quito después de 5 de los meses más felices de su vida, Jim volvió a pensar en el compromiso, sintiendo que sería más fácil para nosotros separarnos si Dios nos daba su palabra de consentimiento. Pero otra vez, la respuesta fue clara, ya que escribió en su diario el 12 de agosto, dos días antes de que se despidiera de mí. Oh, si pudiera sentir calor hacia la voluntad de Dios, hacerla de todo corazón. Debo confesar que aunque estoy seguro de que nuestro compromiso no es para este verano, la aceptación de esto como voluntad del Padre no me llena de gozo. No es que mi voluntad, en cuanto a ella, en cuanto a la obra tal vez entre los aucas, esté en conflicto con ella. No son contradictorias entre sí, pero parecen no encajar. Han venido al mismo tiempo, así que en vez de encajar la una en la otra, como lo hacen los engranajes, rechinan entre sí, a veces con una horrible fuerza. Es muy pronto para mí, sin haber visto el oriente. El que crea que Dios pudiera no querer que esté allí completamente independiente. Pero todo el tiempo estoy loco por ella. Quiero estar con ella noche y día, con esta hambrienta obsesión del cuerpo y la soledad de la mente. A veces me encuentro fingiendo que estudio los libros sin tener la mente puesta en ellos, porque la vida sin ella me parece inútil.